Biólogo, ¿en qué dirección nos encontramos? Ok, doctor, estamos en las calles General Gómez y 6 de marzo de la ciudad de Guayaquil. 6 de marzo y General Gómez. General Gómez, un sector propio para la venta de monigotes. Y aquí estamos con el negocio del señor Carlos Alberto Vázquez. Carlos Alberto, Carlitos, ¿cuánto vale ese monigote? 15. ¿Y el oso Yogi? También 15. ¿Y esos? Pero ya cuestan 30. 30. ¿Y esta belleza? Este de acá cuestan 30 también. ¿Y esta es la dueña del negocio? Sí, también ella es la dueña del negocio. Qué bella. ¿Cuándo se pone esto más candente? El último día. ¿31? Sí. ¿Cómo así consiguió un local esquinero? No, es que ya tenemos todos como 3 años aquí mismito. O sea, ya que pedí uno de aquí mismo del barrio. Ah, ustedes son del barrio. Aquí del barrio. Cada cual tiene su puesto. Cada cual tiene su puesto. ¿Y quién les provee los monigotes? ¿Ustedes lo hacen? No, sí, compramos molde y nosotros hacemos. ¿Ustedes también sí, hacen? Compramos molde y nosotros producimos los moldes. ¿Qué tiempo se toma hacer ese que está allá, que es bien bonito, bien creativo? ¿Cuál? La galleta es él, él es el maestro de la galleta. Vamos a ver si lo entrevistamos. Él también es maestro. ¿Lo podemos entrevistar, sí, señor? Es un ñoñito a pila. ¿Qué tiempo toma hacer una galleta? ¿Qué tiempo toma hacer la galleta? 4 días. 4 días. ¿Y cuánto cuesta para la venta? 25. 25. ¿Para cuándo se pone el negocio a full? 31. 30, 31. Allá hay otra galleta. Oye, ¿todos estos monigotes se venden absolutamente o suelen quedarse con el mundo? Sí se vende todo. ¿Todo? Es un muñeco que la... ¿Cómo se dice que está? A ver, un cliente. A ver. La estoy filmando, señora. Haga el negocio. Aproveche para que le rebajen los precios. Dice 8 y 12. A los 8. $8. Hemos visto una transición, una negociación. Entre $12 y $8. Felicitaciones, gracias compañero. Gracias. Buen negociante. Se van a ver en YouTube, niños.